Aquello parece importante. Algo ostentoso para mi gusto. Por una vez estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Este lugar tiene algo. Ah, ¿has encontrado tu región de repente? No me temblará el pulso a la hora de arrancarte la cabeza del cuerpo. Menos sarcasmo. Lo tendré en cuenta, señora. Imagínate mi decepción. Y pensar que esto es lo mejor que el consejo puede ofrecer. De los legendarios cuatro jinetes, envían a la más insignificante, la más patética de todos. Soberbia, tan encantadora como siempre. He venido a por ti. ¿De veras? No sabrías qué hacer conmigo si pudieras tenerme. Por favor, déjame. ¿No eres uno de los siete pecados capitales? Lucha conmigo en lugar de acobardarte. ¡Qué pretencioso! Malgastas el aliento con tus provocaciones, jinete. Son tan molestas como el revolotear de una mosca. Bajo mi atención, como todos los demás en el magnífico experimento del creador, incluso los mayores tesoros del cielo y el infierno palidecen bajo mi luz. Arrástrate al agujero en el que naciste. Quizá no sea el único pecado de esta pequeña y triste roca. Serás merecedora de una audiencia conmigo. Cuando haya terminado, no quedará más pecados. Si tú lo dices, teniendo en cuenta tu estado actual, me cuesta creer que nos volveremos a encontrar. Pero en la extraña ocasión de que te ganes mi favor, me encontrarás en Aires. Aunque dudo mucho que una criatura como tú sea bienvenida en un lugar tan refinado. Te animo a que me sorprendas, jinete. Hasta que nos veamos de nuevo. ¡Qué criatura más insufrible! Nunca entenderé su apego por tales cosas. Señora. Se aferran con tanta desesperación a esta iconografía, el simbolismo del cielo y el infierno. Se aferran. La humanidad. Durante miles de años tuvieron el fruto de la creación en sus manos. Pero prefirieron enfrentarse entre ellos por una sarta de fábulas y tótems. ¿Qué vería el creador en ellos? Sabes cómo hacer una salida. Literalmente. Thank you.
A los jinetes nos definen muchísimas cosas. Nuestra misión, nuestros dones y nuestra soledad. Era mi único compañero. Desde hace más tiempo del que pueda recordar. Yo... Olvídalo. Al jinete no lo define su caballo. Vista al frente. ¿Qué es eso? Precio de esas cosas. Espera que la matemos. ¿En qué reino se les considera adorables? Puede que haya exagerado, pero es inocente. Nada es inocente en este mundo. Parece que al menos tu monstruo adorable servirá de algo. Señora, eso ha sido cruel, incluso viniendo de ti. ¡Ah!